Bueno, estamos acá en la Procuración General de La Plata, acompañando a los trabajadores de la empresa ESA, que hoy fueron maltratados en el ingreso de la obra, atacados por gente contratada por la intervención. Ya vienen sufriendo ataques de la semana pasada, desde el día viernes, cuando los compañeros de AESA no se alinearon a la bajada de línea de la intervención, que era hacerlos trabajar igual, más allá de que la empresa le debía por trabajador alrededor de 15.000, 20.000 pesos. Los trabajadores paralizaron la obra, tomaron la decisión de pedir elecciones de delegado y que sean los compañeros de la base los que los representen. Paralizaron la obra, la intervención volvió a la obra con 40 a apretarlos, a decirles que tenían que salir a trabajar. Los compañeros no se alinearon. Entonces hoy día lunes nosotros convocamos a los compañeros desocupados en apoyo a los trabajadores de AESA para que puedan ingresar tranquilamente sin cortar el ingreso, que puedan ingresar y seguir con la medida de fuerza de adentro y nosotros apoyando de afuera. Cuando llegamos, alrededor de 150 personas contratadas por la intervención nos reciben a tiros y la policía empieza a reprimir. Esto 6:30 de la mañana. Después se calmaron las cosas. Desde adentro de la fábrica se hizo una asamblea adentro de AESA, los cuales los 1.000 trabajadores eligieron a dos compañeros que querían que sean los que lo elijan, los que lo representen, los que lleven el reclamo adelante. Y cuando los trabajadores salieron y decidieron seguir apostando a esta línea sindical, que más allá de que hoy tengamos un gremio intervenido, los trabajadores se siguen, digamos, identificando con esta línea sindical, que es la del Pata Medina y la del Puri Medina. Ahí la intervención volvió a atacar a los trabajadores y ya hubo una represión total, donde tenemos más de 25 heridos, donde hubo más de 10 compañeros detenidos, y la verdad que fue terrible la represión, y esto lo queremos hacer cargo a la gobernadora María Eugenia Vidal, porque la infantería tenía la orden de la mañana de reprimir a los trabajadores constructores. Bueno, muchas gracias.